La maqueta de la ciudad antigua de Jerusalén. Vamos a verla de cerquita. Ok, amigos, les recomiendo que nos concentremos lo más posible. Yo les recomiendo que estén. Señora, levante su sillita. Sí, levante su sillita. Levante la sillita. Levante el alto, ok. De la señora para acá, les recomiendo. Usted sea la última de ese lado. De la señora para acá, hacia este lado también, hasta donde está. Levante usted su mano, por favor. Hasta ahí para que podamos estar hablando de lo mismo que todos pueden ver. Ok. Bien, amigos, esta es la maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Okay. Hay una pequeña parte de la maqueta que se extiende después de la crucifixión y resurrección de Jesús hasta el año 64 después de Cristo. De eso les voy a hablar cuando estemos allá. Vine a esta esquina, a esta parte baja, porque aquí empieza la historia de Jerusalén. Y voy a ir avanzando cronológicamente junto con la maqueta y con la ciudad. Okay. Ahora, también la parte de alrededor de la maqueta está hecha conforme a la geología y la geografía de la Jerusalén actual. Ok, primero que nada, tenemos dos valles que hacen una letra V en la parte sur. Nosotros ahorita estaríamos viendo hacia el norte. El valle que está aquí, hacia enfrente de ustedes, es el valle del Cedrón. Y el valle que viene aquí se llama el valle de Gai Ben Hinom, mejor conocido como Gehenom en hebreo. La raíz hebrea es Gehenom. Y en el evangelio se conoce como el Genemá, o sea, el infierno. Ahorita les voy a explicar por qué. Okay. Ahora, entre estos dos valles en letra B, hay un pequeño valle que se lo pueden ver dentro de la ciudad, que está lleno de puentecitos, que es como si fuera un río. Okay. Sí. Este valle separa una pequeña península, una pequeña montañita que está aquí rodeada de muralla y una montaña que sube hacia arriba. Este pequeño valle se llama el Valle del Tirofeón o Valle de los Quesos, porque ahí se fabricaban quesos y de ahí salía todo lo que es el desecho del queso hacia abajo. Ahora, Jerusalén inicia su historia con el rey David. Anterior al rey David existió otro rey que se llamaba el rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl no gobierna desde Jerusalén. Saúl gobierna desde la ciudad de Hebrón. ¿Por qué? Porque el patriarca Abraham se queda, se sienta en Hebrón, después de que hace la primera compraventa de un bien terrenal, vaya, de un bien un bien raíz. Es la cueva en la cual va a enterrar a Sara, la cueva de Majpelá, y eso está en Hebrón, y de ahí es que somos la cultura hebrea de Hebrón. ¿Okay? Ahora, el rey Saúl gobierna desde ahí. El rey Saúl es rey en Hebrón de todo Israel. Y en Hebrón tiene guardado el rey Saúl el arca de la alianza. Sin embargo, tanto el rey Saúl como después el segundo rey de Israel, que es el rey David, saben que el lugar más importante y más santo para el pueblo hebreo no está en Hebrón, aunque ahí está enterrada Sara y los patriarcas del pueblo hebreo. El más importante es una montaña que aquí en la maqueta está rodeada de cuatro murallas, que está ahí arriba donde está el templo. Esta montaña se llama el monte Moriah. Y la razón por la cual el templo está ahí y la razón por la cual el propio rey David le compra a un rey jebuseo, los jebuseos es parte de los diferentes reyes cananitas, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, compra la cima del monte Moriah, segunda compraventa de un bien raíz en el Antiguo Testamento, y lo compra porque en ese lugar, según la tradición judía, pasan tres cosas. La primera cosa importante que pase ahí es Génesis 1 y 1. Padre, Génesis 1, 1. ¿La creación? ¿Ok? El Antiguo Testamento empieza con una palabra en hebreo que es Breishit. Fíjense, empieza con B, no con A. ¿Por qué empieza con B? Porque A es alfa, el inicio, es Dios. Por eso empieza con B. La segunda letra del versículo judío, que es el número 2. ¿Ok? Breshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Y Dios creó la luz y la tierra. Y ese momento de la creación, en la tradición judía, inicia con la fundamentación del monte Moriah. Y de ahí la creación del mundo.
Eso es para la tradición judía. Segundo punto importante del Monte Moría, en ese lugar se hace la primera alianza. Abraham, que vivía en el desierto, en la ciudad de Beersheba, es llamado por Dios a el Monte Moría. Y en el Monte Moría sube con su hijo Isaac, aquel hijo que no podía tener Sara y demás, y porque Dios le dice, y me vas a sacrificar a tu hijo. Abraham, que había venido desde Ur de Caldea, con la promesa de una gran nación y demás, ya por fin le da un hijo, ¿ok? Y le dice, ve y sacrifícalo. Y Abraham, con toda la fe en Dios, sube al Monte Moría. E Isaac le dice, papá, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, ¿dónde está el sacrificio? Abraham no dice nada, amarra a Isaac, y en el momento que va a sacrificar a Isaac, un ángel ahí, ahí te paras, campeón, le detiene la mano y dice, hasta aquí, me queda claro, y ahora sí de ti voy a crear una gran nación. Y al lado, según el libro de Génesis, al lado de ese momento, ¿qué aparece enroscado en un arbusto? El cordero. Un cordero. Y entonces sacrifica Abraham a el cordero con este pacto, con esta primera alianza. ¿Ok? Tercer punto importante, el hijo de ese niño que iba a ser sacrificado se llamaba Jacob. Y Jacob o Jacobo tiene un sueño. El sueño de Jacob, ¿alguien se acuerda cuál es el sueño de Jacob? Una escalera hasta el cielo que ángeles suben y bajan. ¿Okay? Ese sueño es exactamente en el mismo lugar donde su papá iba a ser sacrificado. Y para el pueblo judío, en ese lugar hay una conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual todo el tiempo. Y esa es la razón por la cual el rey David busca conquistar la ciudad jebusita que se encontraba en este lugar, después de haber comprado el Monte Moría, porque ahí le tiene que dedicar una casa a Dios. ¿Para qué? Para que Dios viva y esté presente entre nosotros. El rey David conquista la ciudad jebusita que se encontraba exactamente enfrente de ustedes. En la maqueta, esta pequeña ciudad con dos murallas que parece un apéndice o la península de la Florida, ¿la ven aquí? Sí. Esto con dos murallas sobre esta primera montaña, esto es la ciudad jebusita que David conquista. Cuando el rey David se acerca a conquistar la ciudad jebusita, llega cerca de un manantial. Los jebuseos se ponen acá porque el único manantial que hay es el manantial del Cedrón que está aquí abajo, del Gijón, perdón. Y cuando David se acerca a las murallas, los cananitas le dicen desde la muralla, a lo mejor alguien se acuerda de esto, hasta los ciegos pueden cuidar esta ciudad de ti. Sin embargo, David conquista la ciudad a través del túnel de agua y ahí va a fundar la capital, va a traer el Santo de los Santos a este lugar, y David intenta o quiere extender la ciudad hacia el norte, es el Monte Moría, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque David espiritualmente no es digno de la construcción del templo. David fue un guerrero, David tiene sangre en sus manos, espiritualmente no está elevado. ¿Quién construye el primer templo de Jerusalén? Su hijo. Su hijo Salomón. En el nombre tiene la fama. Salomón en hebreo es Shlomo. Y la raíz hebrea de Shlomo es Shalom. Y Shalom no nada más es hola, sino que es paz. Salomón es un hombre de paz. Salomón es un rey que está caracterizado por la expansión a través de la inteligencia, de la justicia, de ser un hombre de paz. Y él sí expande la ciudad de su papá, la ciudad de David, hacia el norte, hacia el Monte Moría, para crear el primer templo de Jerusalén, a partir del año 1000 antes de Cristo. Una casa para que Dios esté con nosotros, aquí, en el mundo terrenal. Ahora, después del rey Salomón se divide la provincia y empiezan a llegar las invasiones. Va a llegar hasta acá, primero van a llegar acá los asirios con el rey Sargón I, después el rey Tiglat-Pileser y el tercer rey asirio, Sanjerib, va a llegar hasta acá. Primero conquistan los dos reyes el norte, la zona de la Galilea, y el pueblo hebreo que estaba en la Galilea se acerca a Jerusalén y empieza a poblar la montaña que está a la izquierda de la ciudad de Salomón y de David, llamada el Monte Sión. ¿Por qué el Monte Sión? Porque de ahí se ve Sión, que es el lugar del sacrificio. Todas las casitas que ven ustedes acá son la parte baja del Monte Sión. La parte alta, donde estuvimos en el cenáculo, son las casas grandes que se ven arriba. El rey Ezequiel, que está gobernando en el momento que llega Tiglat-Pileser, necesita proteger el Monte Sión y saca de la ciudad de David una segunda muralla que rodea todo el Monte Sión hasta llegar a las tres torres que están ahí arriba. Esta ciudad no va a perecer ante los asirios, sino que va a perecer ante el próximo ejército que lo va a llegar a invadir en el año 586 antes de Cristo, los babilonios. Y Nabucodonosor I, rey de Babilonia, destruye el templo de Salomón y se lleva al pueblo hebreo al exilio. Y aquí viene
By the rivers of Babylon. Claro, 43 años el pueblo hebreo está en el exilio en Babilonia. Y el pueblo hebreo regresa con Esdras y Nehemías o Zurbabel a reconstruir Jerusalén. Antes de que sigamos hacia el otro lado, la piscina que está aquí abajo es una piscina que el rey Ezequiel va a construir para mover el manantial del Gijón hacia adentro de la ciudad, para que así, si Sanjerib asedia la ciudad, si yo tengo agua dentro de la ciudad, no me importa que esté asediada la ciudad, porque hay agua dentro. Eso se llama la piscina de Siloé. ¿Ok? Y de esa piscina se subía hacia el monte. Ahora, ¿cuántos milagros hace Jesús en Jerusalén? Piénsele. El ciego, uno. El paralítico. El Lázaro, se lo damos gratis porque es Betania, no es en Jerusalén, pero está cerquita. Ahora, ¿de qué más? Y el paralítico, ¿alguno más? El leproso. El leproso no es en Jerusalén. El hemorragia. ¿Eh? Así la de la... El que curó de la hemorragia. Tampoco es en Jerusalén. Ya, señores, tres. Tres, ¿ok? El ciego, el paralítico y a Lázaro se lo damos chance porque es cerquita. Betania, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Acá viene la parte más importante. En la piscina de Siloé cura al ciego. ¿Y por qué es aquí el ciego y no el paralítico? Porque los jebuseos maldicen a David y le dicen, hasta los ciegos pueden cuidar esta ciudad de ti. ¿Y Jesús de qué raíz viene? De la casa de David. Entonces la limpieza que hace Jesús es importante, justamente el milagro del ciego en este lugar. Y no nada más el milagro en sí, sino cómo lo hace. Toma tierra de la piscina de Siloé, le pone saliva y eso es lo que le talla y le regresa la vista. Vean qué interesante paralelismo hay entre David y Jesús justamente aquí. Amigos, seguimos la segunda muralla hacia ese lado. Por atrás del grupo, por favor, y seguimos. A este lado, bueno, sí, a este lado mejor. Porque si no, aparte de lo que voy a explicar, que no van a poder, no van a poder ver. Ok. Veníamos de allá abajo, rodeamos todo el monte Sion siguiendo la segunda muralla construida por Ezequiel, ¿correcto? Hasta aquí. La segunda muralla de Ezequiel cerraba hacia adentro de la explanada del templo. Ahí pueden ver que la segunda muralla entra, ¿la ven todos? Sí. Entra la segunda muralla. Okay, hasta ahí, la ciudad de lo que va a ser la época del primer templo. O sea, de esta muralla hacia abajo, la explanada del templo, es lo que los babilonios conquistan. Y es lo que va a regresar Zurbabel, o sea, Esdras y Nehemías, a reconstruir después del exilio babilónico. Ahora, después del exilio babilónico empieza, primero que nada, viene el periodo helenístico, que los helenísticos llegan acá, con Antiochos, el general va a conquistar Jerusalén, no destruye el templo, pero sí lo saquea. O sea, quieren paganizar, llenan de ídolos griegos el lugar. La revolución o la revuelta de los macabeos, de Judea el macabeo, es el que saca a los helenísticos de acá y restauran el templo. Cuando los macabeos restauran el templo, entran al templo a limpiarlo, a purificarlo otra vez, y solamente tienen una pequeña jarra de aceite para prender el candelabro de siete brazos. Colocan ese aceite, lo prenden para santificar el templo, y el milagro que se da es que ese pequeño aceite para un día dura 9 días hasta que se puede traer más aceite y seguir la purificación del templo. Por eso es que hay un candelabro de 9 brazos que se llama la Hanukkia, y esa es la fiesta del Hanukkah. ¿Ok? Ahora, hasta acá el primer templo. Llega después de los helenísticos Herodes, el periodo romano. Y Herodes, por ser muy amigo del César, va a tener muchos privilegios. Entre esos privilegios es que puede cobrar los impuestos en nombre de Roma, pero no tiene obligación de mandarlos a Roma. La envidia de cualquier priista. ¿Okay? Claro, imagínense ustedes, cobra impuestos, no tiene obligación de mandar nada a Roma. Nada, se lo queda todo él. Por eso tanta construcción hace Herodes. Una de las construcciones que va a hacer Herodes principalmente es la reconstrucción, o más bien la renovación del templo que había reconstruido Esdras y Nehemías con muy pocos fondos. Básicamente habían hecho el tabernáculo y Herodes levanta un hermosísimo templo que es un gran negocio. ¿Ok? Hasta Herodes, todo lo que subía ahí, se lo embolsaba Herodes. Después ya con el con Pontio Pilatos y con la corrupción que hablamos de los fariseos es otro tema. Pero cuando construye Herodes esto, lo hace gigantesco. Voy a entrar en detalles del templo cuando estemos allá arriba. ¿Ok? Ahora, pueden ver ustedes desde acá una muralla en la explanada del templo. ¿Correcto? A ver, ven que hay 4 murallas en el templo. La muralla que está hacia nosotros es el muro occidental.
de cuatro murallas. El famoso Muro de los Lamentos es una parte de esta muralla que estaba aquí. Y solamente de la segunda muralla que rodea Jerusalén, al lado derecho. Los que están de este lado pueden ver al final una pequeña flechita de color rojo. ¿La ven? Los que están de este lado nada más. Hay una flechita de color rojo allá abajo. Sí. Ese es el Muro de los Lamentos actualmente. ¿Ok? Ya cuando estemos eso, lo voy a poder explicar también. Pero a lo que voy es que toda esa muralla que nos está viendo para acá es el muro occidental. Ahorita lo voy a volver a explicar desde allá arriba. Terminando el muro occidental, a mi lado izquierdo se ve una construcción muy grande con cuatro torres. Eso también es construcción herodiana. Y eso se llama la fortaleza de Antonia. ¿Quién es Antonia? Baje el pie de ahí, por favor. Okay. Bájese de ahí, por favor. ¿Quién es Antonia? No es una mujer. La fortaleza de Antonia es una fortaleza que le dedica Herodes a los ejércitos de Marco Antonio. Por eso se llama así, por eso el Evangelio nos dice, cuando estamos hablando de la prisión de Jesús, la Torre de Antonia, una de esas cuatro torres. ¿Cuál? No lo sé. Pero la prisión romana después del Sanedrín que estuvimos el día de hoy, es una de esas cuatro torres. Eso quiere decir que después de que Jesús es arrestado ya por los romanos, la famosa Vía Dolorosa o el Vía Crucis va a salir posiblemente de una de las dos torres que están más a la izquierda, a través del mercado de Jerusalén que ven adentro de la extensión de la segunda muralla que hace Herodes. O sea, Herodes construye la fortaleza de Antonia y recorre la segunda muralla por adentro, que es la muralla que ven ustedes allá. Esta tercera muralla no existe en la época de Jesús. Esto ya lo hace después el rey Agripas a partir del año 50 después de Cristo. O sea, Jesús nunca ve esta muralla. Está hasta la extensión de la segunda, hasta la fortaleza de Antonio. ¿Ok? ¿Y más o menos dónde está la casa de Caifás? Para... Estaría más o menos por donde está ese teatro. ¿Ven el teatro romano que está ahí? Por ahí estaría la casa de Caifás. Y el cenáculo, el aposento alto, un poco más cerca de nosotros, donde están las grandes casas de la época romana. ¿Ok? Lo más cercano a nosotros es el palacio de Herodes en Jerusalén. O sea que cuando viene Poncio Pilato en la Pascua, Poncio Pilato gobierna en Cesarea, junto al mar, ¿eh? Esa es la capital de la provincia de Judea para Roma. Pero es Pascua. Entonces Poncio Pilato viene y está quedándose en el palacio de Herodes. Le hablan, le mandan un WhatsApp, ¿no? Oiga, ya agarramos a Jesús. Poncio Pilato camina de aquí y va a la fortaleza de Antonia. Y en una de esas torres, al lado de una de esas torres, que por eso creo que es cualquiera de las dos que están al lado izquierdo, presenta ahí a Jesús. Ahí Jesús es condenado a la cruz. Y va a caminar de donde está, vamos a suponer, la torre a la izquierda más para acá. Camina Jesús por esa parte del mercado y sale de la ciudad de Jerusalén. Oiga muy bien lo que le dije. Sale de la ciudad de Jerusalén por la puerta que está ahí. Los que están de este lado, les recomiendo que vengan de este lado porque no lo van a ver. Con la chiquita que está ahí. Con la chiquita que está en el segundo muro. ¿Ok? No por esta. Esta es otra cosa. Sale por esa puerta. Las tres torres que están acá son construidas por Herodes. Una se llama la torre de Miriam, su esposa, de su hijo Filipo, y la otra torre de su amigo Asael. No es relevante para el tema de Jesús. Pero sí es relevante esto. Todos los que están acá, vénganse de este lado, por favor. De la primera muralla, ¿no? Sí, sí. De la extensión de la segunda. Ah, segunda puerta. ¿Ok? Ya. Aquella alta, pero de la hija. Exacto. Présteme este. Présteme. Recámara, No, no lo tiro. Avienta. Más o menos, no alcanza. Bueno, no importa. ¿Todos ven esa apertura que está ahí, esa puerta? Sí. Ok, ahí, en esa puerta, sale Jesús de la ciudad. Esta muralla no existe. Sí. Porque esto es muy importante, amigos, porque mañana que vayamos a la Iglesia del Santo Sepulcro, o mejor dicho, Iglesia de la Resurrección, vamos a estar dentro de las murallas de Jerusalén. Pero son las murallas otomanas. Estas. Ok. Esto es muy importante. La crucifixión de Jesús no se hace dentro de la ciudad de Jerusalén. Los romanos sacan a esa piedra, vean de la puerta, a la izquierda hay una piedra. Uh-huh. ¿Okay? Esa piedra representa el Calvario. Ahí es donde van a crucificar los romanos a Jesús, pero Jesús no es el único crucificado. Las crucifixiones, que es una pena capital, se hacían en las entradas de las ciudades y alrededor de sepulcros. ¿Ok? Esto es muy importante porque hoy por hoy los protestantes o los evangelistas dicen, pues ¿cómo pudo haber sido el Calvario ahí si estamos dentro de la ciudad? Señores, hay que tener en cuenta el tiempo. Eso no era dentro de la ciudad y también era una zona de entierros. Entonces el Calvario es ahí un lugar de cruce de caminos en donde la gente puede ver lo que le pasa al que atenta contra Roma. ¿Me explico? Ajá. Es una pena capital.
Y aparte, los romanos sabían perfectamente bien que en esa zona los judíos ya aplicaban la pena de la lapidación años atrás. O sea, que era reconocido como un lugar de muerte. Por eso es que el Calvario está ahí. Hoy por hoy, ahí está la iglesia del Santo Sepulcro. Pero esta maqueta representa el siglo I. No existe una iglesia todavía porque Elena, la constructora de la iglesia del Santo Sepulcro o de la Resurrección, no va a llegar acá sino hasta el año 325 después de Cristo. Por eso es que nos pone, la maqueta nos pone dónde estaba el Calvario. Ese es el lugar del Calvario en aquella época. Y repito, la tercera muralla que rodea toda la zona norte, construida hasta después del año 50 después de Cristo. Esto ya lo hace el rey Agripas III. Vamos a seguir, amigos, rodeando y vamos a ir ahí arriba donde está ese grupo. Vamos a invadirle ahí, presionarlo para que se vaya. Piscinas muy grandes, ahora sí acérquense de este lado. Es que cuando somos muchos más. Ok, estaba yo diciendo, de la explanada del templo hacia el norte se ven que hay dos piscinas. Se llaman las piscinas de Bethesda. Las piscinas de Bethesda es el lugar en el cual recordamos que la bandera nos cuenta uno de los milagros de Jesús. Estas son las piscinas de la probiótica. O de Bethesda, en donde según la tradición, cada tanto tiempo, dice el Evangelio, bajaba un ángel y movía las aguas. Y la primera persona que tocaba estas aguas era sano o se curaba de cualquier cosa que tenía. Y Jesús llega a ese lugar y ve que hay un paralítico sentado junto a la piscina y le pregunta, ¿cuánto tiempo tienes acá? Y el paralítico le dice, 40 años tengo acá, 38 creo que le dice. Por los 40. Y le dice, pero siempre que el agua se mueve, alguien llega a alguien más y la toca. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. ¿Ok? ¿Y eso lo hace en qué día? Sábado, correcto. Entonces, cuando él va cargando su lecho, los fariseos dicen, les dice, el que me curó me dijo, toma tu lecho y anda. Y es uno de los tantos pretextos que van a utilizar los fariseos para buscar a Jesús. Lo que es importante saber acá es que la ley judía dice que es más importante el milagro o el salvar una vida que la santificación del sábado. Entonces realmente si nos basamos en la ley judía, lo que hizo Jesús no es blasfemia. ¿Okay? No estaba haciendo nada malo. ¿Okay? Porque eso es importante, porque les dije que ese es el Monte Moriah. Si yo tengo una montaña, vean todos mis manos, ¿okay? Y yo quiero construir sobre la montaña un templo, pues a menos que le llamen los ingenieros de la Inca, no puedo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace Salomón? Y después Herodes, alrededor de la montaña construyen cuatro murallas. Y estas cuatro murallas son de retención y relleno alrededor, hecho piedras y tierra dentro de esas cuatro murallas. Y entonces creo una explanada. Sobre esta explanada, entonces sí puedo poner templo, ¿correcto? Las medidas del templo son medidas que nos da el Antiguo Testamento. Ahora, Herodes lo que hace aquí es expande la explanada del templo y pone accesos por todos lados, teniendo abajo de los accesos los mercados para comprar tu animalito a sacrificar, las tinas de baño de purificación y todo lo que le puede dar dinero. Subía la gente por la parte sur, vean las cuatro murallas, la parte sur donde se encuentra con el techo rojo, era un acceso de muchas escaleras, como si yo quiero que entre mucha gente al estadio. ¿Qué necesito para que entre gente al estadio? Accesos, escaleras y demás. Abajo los mercados, los lugares de purificación, la gente subía ahí y justamente abajo de ese techo de color rojo, los cambiantes de moneda. ¿Ok? La administración. Y entonces el pueblo entraba a la plataforma del templo. Cualquier nación podía entrar a la plataforma del templo, porque a fin de cuentas en el libro de los Salmos dice, viviré entre ustedes y esta casa será una casa para todas las naciones. ¿Ok? Es muy importante. El pueblo hebreo podía entrar dentro del primer patio interior. ¿Ok? Todo el pueblo de Israel, ya sea el pueblo de Israel, los levitas que se encargaban del templo y los sacerdotes. Adentro del primer patio, a partir de las escaleras, únicamente sacerdotes y levitas.
templo, que es el edificio tipo una T invertida, con dos columnas rosas a los lados, Jail y Boaz, ese es el templo sagrado. Ahí entra Zacarías, ¿ok? Ahí entra Zacarías. Adentro del templo se encuentra un espacio a lo largo, otro espacio hacia atrás, y en el centro del espacio hacia atrás se encontraba otro espacio dividido por una gran cortina de lino que nos describe el Evangelio. En el centro, el Santo de los Santos. ¿Okay? El Santo de los Santos, únicamente el sumo sacerdote, un día al año, el día de Yom Kippur, y entraba a pedir el perdón para toda la nación. Así es como trabajaba este lugar. Ahora, pongan atención a lo que les voy a decir ahora porque es sumamente importante, ¿ok? Este templo es la maqueta del segundo templo de Jerusalén. Este segundo templo va a ser destruido en el año 70 después de Cristo por los ejércitos de Tito, Roma, y nunca más se va a reconstruir el templo. Ahora, cuando Jesús está en la cruz y está por morir, él dice, Abi, Abi, lama et kadasti, o sea, Padre, mi Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después de eso, da su último respiro y Jesús muere en la cruz. El Evangelio, en el momento que Jesús muere en la cruz, dice, se oscurece el cielo, se hay un terremoto que parte la piedra, y dilo más fuerte lo que acabas de decir, y se rasga la cortina de lino del templo. ¿Por qué se va al templo y dice se desgarra la cortina del templo? No nada más porque el desgarre es un círculo del mundo, sino porque la cortina de lino del templo es la separación entre el Santo de los Santos y el pueblo. Los junta. Claro, se rompe esto porque ya hay una separación. ¿Y por qué? Porque Jesús muere en la cruz. ¿Para qué, señores? Para salvar los pecados. O sea, el que cree en Jesús está salvo de pecados. ¿Estoy equivocado, padre? No. Ok. Entonces, Jesús, cuando viene al mundo, y ya lo veremos en la Anunciación, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El templo de Jerusalén es para que la esencia de Dios habite entre nosotros. ¿Cuál es la principal diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, sin meternos a las instituciones? Que el cristiano cree en la salvación por el sacrificio de Jesús en la cruz. El judío no ve la figura de Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué espera el judío para seguir haciendo perdón a sus pecados? Pues la reconstrucción del templo. No tenemos templo, no hay donde hacer sacrificios para el perdón. ¿Me explico? ¿Cómo sustituimos esto? Pues en la sinagoga, las plegarias de la mañana, de la tarde y de la noche. Pero no podemos hacer los sacrificios. ¿Ok? En el momento que Jesús muere en la cruz, ya no se necesita ese límite. Él es el templo. El que cree en Jesús, trae el templo en su corazón. Está salvo porque el Cordero de Dios se sacrificó en la cruz. Por eso la apertura de la cortina. Ya está abierto, ya no hay templo. Por eso digo, en la idea básica, sin entrar en las instituciones y demás, esa es la diferencia, la primera diferencia entre el judío y el judío que creyó en Jesús, que se lo vamos a decir desde adelante, los primeros judeocristianos, que con el tiempo van a ir compartiendo la palabra y van a ir desarrollando lo que hoy conocemos como el cristianismo. Pero esa es la diferencia básica. Entonces, cuando Jesús dice, que vamos a estar en el Dominus Flevit, que dice, oh Jerusalén, que matas a tus profetas, mas yo te digo que te restableceré en 3 días, se refiere a eso. Él es el Cordero de Dios. ¿Me expliqué? Y ahí tienen entonces la segunda alianza, en exactamente el mismo lugar. ¿Me expliqué? Ahí tienes. Esa es la única diferencia. Entonces, el cristiano tiene el templo de Jerusalén en su corazón. Porque Jesús se sacrificó por los pecados de todos. Ya no tiene que ir a hacer sacrificios a ningún lado. Entonces, Jesús es el perfecto. Pues, en cierta forma, lo restituye. Por eso el cristiano no espera la reconstrucción del templo. Nosotros seguimos esperando la reconstrucción del templo. ¿Lo podemos reconstruir? No, porque hay un domo dorado y musulmán ahí. Pero ese es otro tema. Señores, vamos para ahí.